Ingrid Coronado lo demandó para obtener más dinero en la pensión. Pero por mis hijos soy capaz de hacer cualquier cosa. Siempre haré todo lo que sea necesario para poderles dar una buena vida. ¿Tienes miedo a no tener esa economía que a lo mejor no tienes? El motivo de mi fue exclusivamente por las declaraciones de las últimas semanas. Justo ese es el límite que no se debe de... Después de que Ana Ferro declarara públicamente que supuestamente Ingrid Coronado interpuso una querella legal en contra de Fernando del Solar a tan solo un día de que el padre del presentador partiera de este mundo, la guapa conductora reveló con papelitos que quien inició el procedimiento legal en realidad fue Fernando en su contra. Que no a Fernando del Solar. Puntualiza que en 2016 fue Fernando. Ana Ferro había señalado a distintos medios de comunicación que al parecer Ingrid solicitaba más dinero de pensión y que por esto les habían hecho un estudio socioeconómico un día antes de que el padre de Fernando partiera de este mundo. Sin embargo, la ex Garibaldi aclaró que este proceso se inició en el 2016 y que de hecho lo inició Fernando del Solar en su contra. Él promovió una querella legal de divorcio que aún se encuentra pendiente de resolución. Lo que en mayo pasado, una jueza ordenó un estudio socioeconómico a ambas partes. Además, se dijo que por un supuesto conflicto por una propiedad, Ana dijo que ella no tenía ningún contratiempo porque se tenían dos propiedades. Una de estas es en donde actualmente ella vive y la otra que está a nombre de sus dos hijos. Cuando una persona muere, pues se tiene que hacer primero el juicio de sucesión, pero... Sin embargo, parece que en ese asunto también hay un pero. Y es que el departamento donde actualmente habita Ana Ferro junto con su hija le pertenece a Ingrid Coronado. Esto lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado, quien dio a conocer que ella vio en carne propia los documentos, donde la también conductora aparece como propietaria de ese inmueble. Los adeudos y las pensiones se van a cobrar de los bienes que haya dejado el fallo. A través del programa Sale el Sol, Ana María Alvarado reveló que la propiedad de Cuernavaca en realidad no era de Fernando del Solar, sino solamente de Ingrid. En esa casa vivían Fernando y Ana. De hecho, Ana María comentó que ella aún tiene esos documentos. Él dejó perfectamente todo acomodado, ya única. De acuerdo con la periodista, cuando Fernando del Solar e Ingrid Coronado se divorciaron, él se salió de la casa donde vivía con Ingrid y sus hijos. Se mudó a un departamento en Cuernavaca, pero este le pertenecía a Ingrid Coronado. Posteriormente, Ana Ferro se mudó con él. Acerca de esto, en el programa, con sus propias palabras, Ana María comentó: cuando Fer del Solar decide irse de su casa en el Pedregal, porque fue decisión de Fer, él se va a vivir a ese departamento de Ingrid, en Cuernavaca, en el cual vivió con Ana Ferro. Él tenía 8 años viviendo ahí y este estaba con un fideicomiso. Ellos siempre vivieron ahí. Ingrid nunca lo quiso sacar. Hay dos departamentos en Cuernavaca que no aparecen en el testamento porque ya estaban a nombre de cada uno de los hijos y cada uno se quedaba con una renta, Ingrid de uno y Fernando de otro. Algunos rumores aseguran que Ana Ferro está haciendo todo lo posible por quedarse con ese departamento. Y fue de hecho Jorge Carvajal quien, a través de su cuenta de YouTube, reveló en un video que la también coach de vida estaba haciendo todo lo posible porque ese departamento Fernando lo pusiera a nombre de la hija de Ana. Sin embargo, esa propiedad al final quedó a nombre de uno de los hijos de Fernando. De acuerdo a lo que dijo Jorge, Ana quiso investigar si este proceso de cambio de propietarios ya se había realizado, pero cuando fue a verlo, no le pudieron dar ninguna información, porque ni el nombre de Ana ni el de su hija aparecían en estos documentos. Por si esto no fuera suficiente, también se dio a conocer que aún queda pendiente una gran deuda, ya que se dijo que Fernando del Solar debía más de un año de pensión alimenticia de los dos hijos que tuvo con Ingrid Coronado. Pero como ya nos lo mencionaron, esa pensión no le corresponde a Ana Ferro pagarla. Sin embargo, es un contratiempo legal que aún está pendiente. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.